aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Te pido al sol que una estrella azul viaje hasta ti y te enamore en su luz. Aquí estoy yo abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. Sabemos que lo primero, el primer sacramento que le crean, no es
pero esa es la ley del matrimonio, que el hombre deje su casa y su padre y se una con una sola mujer. Mi palabra de Dios, a una sola mujer, y sean fecundos, siempre la tierra. Ya tenéis experiencia de eso, ya no sé, hermanos. Me gusta aprender la lectura de San Pablo por la comunidad de Corinto, aficionada a la naturaleza. Y creo que este es un localismo, decimos hablando de localismo, la acción del Espíritu. Por eso, bueno, ustedes hoy quieren ser bendecidos. A muchos que están comprometidos, y ya vi un punto también, me falta esto. Me falta que ustedes hoy vienen a pedir, justamente a la iglesia, que nos bendiga a Dios, que nos bendiga. Que esta bendición sea la vez para siempre. Por eso San Juan también, en su característica, bueno, yo cumplo los mandamientos de Jesús. Como el Padre me amó, también yo los amo a ustedes. Yo tengo que empezar, justamente, porque hoy ustedes están manifestando frente a quien en su familia, yo digo que se ama, que se quiere. Por eso también yo siempre recomiendo que hace falta en la vida. Estamos en el 2015, estamos bombardeados con cantidad de cosas, especialmente con la tecnología y un poco también con el que todo vale. No se agarren de eso, agárrense de lo que ustedes están prometiendo el uno al otro. ¿Qué se está prometiendo? Que se aman, que se quieren. Estamos en un mundo diferente, tenemos diferente. La gente a veces pregunta por qué es poco. Esta duele, la capa. La capa es la carta. La carta que siempre me gusta está la presencia de Dios, donde estaba el alma con los mandamientos. Y justamente siempre separaba el Salvador frente a la carta, que es la presencia de Dios. Esta capa quiere significar también que esa carta que la vida de la iglesia, que es la iglesia que nos abraza, es la iglesia que nos explica. Es la que le da la fuerza y la acción que le inspira. Por eso, dialogue en Cristo. No se manda mensajes, ven a serlo como amigo, porque sabemos lo que significa tema de mensaje. Y somos bendiciones sociales de la casa, ¿verdad? Porque a veces alguien me manda, miren que la visita que se va a mí, o lo dejé en el lado. No, hasta que se comunique. Porque todo el amor se va a poder disfrutar de que eso es verdad. Y hay algo que hay un signo. Ese signo es la alianza que hoy ustedes se van a recordar de uno al otro. Signo de que le va a ser recuerdo. Le va a ser recuerdo que del sacramento. Porque los sacramentos son de Dios. Y Dios nos va a fortalecer. Por eso, dialogue en todo momento. Todo lo que están acá, todo lo que estamos aquí, somos los amigos de ustedes. Y estamos no para meter por la vida de ustedes, para acompañarlos, para palanquearlos. No nos vamos a meter la vida. Cuando ustedes necesiten, estamos bien, estamos nosotros. Digan que sí, estamos. Estamos para acompañarlos. Si le falta plata, no se sienta bien, pero para acompañarnos en nuestro momento, estando siempre. No dudes nunca de la iglesia, que aquí estamos solos, ¿verdad? Bueno, tenemos algunas cosas para hacer una organización, porque está el mundo muy revolucionado y algunas cosas muy sentidas en nosotros. Bueno, pero desde esa realidad siga siendo amado y querido, siga disfrutando y anunciando aquí a todos, a la familia, a los amigos. Nunca hay problemas y quererse y respetarse justamente de la libertad, porque el trabajar es una cosa, el trabajo es otra, ¿verdad? A veces también tendrán algunas diferencias y tiempos, pero estar en libertad no es diferente. La libertad requiere sentirse también seguros que el otro te da
cuanto más el que es hoy, que tiene que ver lo que vive en nuestro camino, dice, no duda nunca ese amor incondicional de Dios, con ese amor incondicional de cada uno de los creyentes. Para que se guarde siempre mucha fidelidad y pueda cumplir además su obligación en el matrimonio. Por lo tanto, yo le voy a pedir a ustedes que se manifiesten vuestra intención. Cabrito siempre viene a contraer matrimonio sin ser obligado libre voluntariamente. A elegir estado matrimonial, estar dispuestos a seguir amándonos y honrarse mutuamente ante toda otra. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a nosotros y a educarlos en la ley y el Cristo de la Iglesia. Así pues, ya que quieren encontrar el santo matrimonio, una de nuestras manos, manifiesta nuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Sí. Yo, Carlos, te recibo a ti, Estrella, como esposa y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Yo, Estrella, te recibo a ti, Carlos, como esposo y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. El Señor confirme vuestro consentimiento, que sea manifestado ante la Iglesia, derrame su bendición sobre ustedes y lo que Dios ha oído, jamás nos separará. Cabe que Estrella lo declaró a alguien que puede besarse. Bendice, Señor, estos anillos que yo bendigo en tu nombre, para que estos esposos, Carlito y Estrella, que lo van a llevar en señal de sincera fidelidad, permanezcan en tu paz y vivan siempre en tu mutuo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Que Dios Padre eterno os conserve siempre, Dios en amor. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones y no se aleje nunca de nuestro hogar. Amén. Que no os falte la bendición de los hijos y el consuelo de verlos rodeados por buenos amigos. La alegría de vivir en paz verdadera con todos. Que sea el testigo del amor de Dios en el mundo. Que los pobres y los que sufren encuentren siempre abiertas las puertas de vuestro hogar y que un día os reciban agradecidos en la casa de Dios Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podrás curarlas. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar hasta el final. Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío, no renuncio a este amor. Mi corazón no se da por vencido. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Yo juro que te